Hola, ¿qué tal? Saluditos, bienvenidos. Buenas noches, sobrinos. Buenas noches, sobrinos. Ya estamos en vivo. Ya estamos en vivo y en directo desde la ciudad del Pase para comenzar con una noche más, con una noche más de Screamcitos aquí, desde su casa, desde la casa donde las balas. Donde las balas nunca paran de este lado, donde los mejores equipos de PUBG Mobile se presentan cada noche aquí en la ciudad del Pastel. Y nosotros ya comenzamos, sí que sí, nosotros ya comenzamos, ahí está, el ID de este lado, el ID del otro. A las 10 con 10 comenzamos. A ver, comí mucho, sobrinos. Déjenles comento que comí mucho. Y me dieron unas agruras. Ay, Diosito Santo. Ay, Diosito Santi. Me dieron unas agruras de esas buenas. De esas batallosas. Uy, 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 mira quién llegó por acá. Miren quién llegó de este lado. Nuestra hermosa Marigatita. Maridiosa. Marimari. Miau. ¿Cómo estamos, mi buena gatita? Ahí está, Marigatita en la casa. Ya llegó Marigatita. Eso es todo, Mari. Eso es todo, mi buena Marisita. Ahí está nuestra buena Marisita. Nuestra Marigatita. Y aquí de este lado. Es agradable estar de vuelta. Hombre, pero por supuesto. Te extrañamos. Te extraña la gente, mi buena gatita. Te extraña la gente, mi buena gatita, ¿no? Te extraña la gente. Y bueno, hoy es Crimcitas aquí en la ciudad del Paste. Miércoles rico. Ayer estuvieron buenas las partidas, ¿eh? Ayer estuvieron buenas las partidas. Se puso bueno el cotorreo el día de ayer. Ayer la gente de Fusion Sport se llevó la tabla general. Estuvo con todo y el top 2 se lo llevó la familia de mi buen perrito gamer. A ver qué tal, a ver hoy cómo viene, ¿eh? A ver hoy cómo viene la gente de mi buen perrito y la gente de Space que también hoy vienen, que también hoy están aquí presentes los chicos de Space, vienen por su pollito y vienen a ver si no se roban la tabla, quieren robar la tablita también por aquí. ¡Vivan las Screams! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Una guapa! ¡Hola y adiós, guapo! No, no te vayas, guapa. No te vayas, guapa. Fresita, échame porras. Ahí está la hermosa Belén. Belencita hermosa. Y bueno, ahí está el ID, ya lo mandamos. Saludito para mi buena gatita. Mi buena Marigatita, que repito, ya la extrañaba mucho. Ya extrañaba mucho a mi buena Marigatita de este lado. Ya tenía rato que nos había andaba de vacaciones, pero ya regresó, ya está aquí. Ya está bien aquí. Presente la buena Marigatita. La buena Marigatita. Marigatita, ya está aquí. Marigatita. Échame porras, échame porritos. Échame las porras. Tienen que defender ese top 2, ¿eh? Tienen que defender ese top 2. Oculto, ¿tú qué dices, mi buena Marigatita, que lo defienda, ¿no? Tienen que defenderlo. Tienen que defender ese top 2. No pueden dejar ese top 2 así. Estamos viendo cómo van llegando ya los equipos. Ahí está la nueva generación de este lado. Pacific Sport.
Nuevo team, nuevo equipo. Tenemos a Pacific y Sport y pura gente verga de este lado. Hay dos equipos nuevos hoy aquí en la ciudad del Paste. Hay dos equipos nuevos aquí en la CDP. Bienvenidos, bienvenidos a esos equipos nuevos, a esa gente nueva que ya llegó por acá. Bienvenidos, bienvenidos a esa gente bonita, chula que tenemos. De este lado ahí va llegando One Shot Killer, ya están. Ya está la gente de One Shot Killer completitos. Ahí está el One Shot Killer. Ahí están los Flups. Ya va llegando la gente de Flupsito. La D1, allá viene la gente de D1 también. Ayer la D1 quedando en el puesto. La D1 quedaron ahí en el top 6 de lista general. Flupsitos en el top 7. La D1 llevándose también un pollo la gente de la D1. Por acá, ya completos, ya completito por acá. Ahí va llegando la gente. Ahí está Team Guatemala, ya llegó Team Guatemala también. Ahí está la TMG. TMG en vivo. Vivo y en directo. La 7. Ahí están los chicos de A7 también. Slot 9. Slot 9 y slot 10. Va llegando Perrito Gamer con Bebelín y Cowita. Ahí está Kowa, ahí está Bebelín. Vamos PRG, pero más Dani, ¿no es cierto? Vamos chicos, dice mi buena Marigatita. Vamos chicos, vamos chicos. Ahí llegó Marigatita para echar porras. Ahí está la FS Easy, que ayer se llevaron el Winner Winner Chicken Dinner. De este lado, equipo 14. Sombra negra. Oye, yo diciéndole a mi brother, yo diciéndole a la SN que no estaban acá. Yo diciéndole que no se habían registrado. Y sí se registraron. Sí se registró la SN, pero ¿cómo así? One Shot Killer B también. Ahí está la One Shot Killer B. Desde el lado, la gente de Space también ya. Ahí los tenemos, a los chicos de Space. Godboy, aquí. Ah, no, es slot 17 del puente. La DP. La DP ahí está con el renguito. Desde el lado tenemos a... Ojito, ojito. Pura gente verga. Ojito con este equipo que es nuevo, ¿eh? Es nuevo la gente de la PGV. Son nuevos. Buena suerte para todos los teams, dice mi buena Mari Gatita. Así sea, mi buena Mari Gatita, buena suerte para todos esos teams. Para todos los teams que hoy están presentes. Nick Magalaxy también ya están completitos. La GDR5, R2 y el buen César. ¿Dónde está el buen Gerardo Cabrera? No ha llegado Gerardo Cabrera. De este lado ya, ojo con Pacific Sport, ya llegaron todos los chicos de Pacific. Ahí está toda la gente de Pacific Sport. Ya llegaron todos los chicos de Pacific Sport. La nueva generación también. Daniel Legarda. ¿Cómo estamos, mi buen Daniel Legarda? Valdés Eduard. Muchas gracias por esos ricos laicitos. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos a toda esa gente. Esa gente hermosa, bonita. Arepa. ¿Quién es Arepa? ¿Quién es Arepa, Arepa, Arepa? ¿Están? Ok. Sí, vamos, PRG, a defender el top 2. Eso, anda, perro. El perro ayer en top 2. Sí, ¿cómo ves, mi buen Henry?
¿Cómo ves, mi buen Henry, ah? ¿Cómo ves al buen perrito, mi buen Henry? ¿Cómo ves a ese perro, ese perro maldoso? Ese perrito gamer que ayer la sacó y la sacó bien el perro, ¿ah? Ayer ese perro sacando bien el jugo. Perrito malo, perrito malo. Vamos a ver hoy cómo le va, a ver que defienda ese top 2, mi buen capicito. Y ahora sí, vámonos pues porque esto ya comenzó. Vamos a comenzar con la partida. Esto ya comenzó, muchachos. Así que vamos a darle play porque ya son las 10 con 10 de la noche y comenzamos con la primera partidita de la noche. Y como ustedes ya saben, el que llegó, llegó. Y el que no, ya se chingó. Con 1 minuto de tolerancia, arrancamos con la primera partidita de la noche. Vamos, mi buena marigatita. Saludito para esa gente bonita que ya va llegando. Vamos, chicos y chicas, de parte de mi buena marigatita que dice: vamos, apoyo a todos los teams. Buena suerte para todos los teams. De parte de mi buena marigatita. Nuestra marigatita. Mudera diosa. Una diosa. Y ahora sí, a comenzar con las batallas de esa noche. Que comience. Y así comenzamos con estos equipos. Dieciocho equipos están entrando el día de hoy. Ahí tenemos los 18 equipos. La gente de One Shot Killer que vienen con dos grupos, flupsitos. Ahí está la gente de T1 que también vienen con dos grupos. La A7 que también vienen con dos equipos. Team Guatemala, mi buen perrito gamer. Que vamos a ver si rescata ese top 2 y lucha por ese top 2. Ahí está la gente de Fusion también. Los chicos de Fusion, Sombra Negra con Barbie, Daddy, el buen Denny. Ahí tenemos a mi buen Genji, Jiren, Quackity, Rally, la gente de Enigma Galaxy. Por acá tenemos a pura gente verga también, a PGV, que son nuevos aquí en la zona. Bienvenidos a los equipos nuevos. Bienvenidos a los equipos nuevos. Bienvenidos a los equipos nuevos que hoy están presentes de este lado. Y ahora sí, vamos a darle. Saludos para Ares Guest, Larregui, Daniela Garda, Valdés, Edward, Henry Jacinto, muchas gracias por esos ricos likecitos. Y ya no me gusta jugar porque hay puro bot, dice, y cuando te topas a alguien que no es bot, es hacker, dice Mico Flores. ¿Cómo así, mi buen Mico? Me botó la sala base. No, mi buen Rengo. No, mi buen Renguito, ¿cómo así, mi buen Renguito? ¿Cómo así, mi buen Rengo? No, no puede ser. Dice, ya no me gusta jugar porque hay puro bot, dice Mico Flores. ¿Qué pasó, mi buen Mico Flores? ¿Cómo así, mi buen Mico Flores? ¿Cómo así, mi buen Mico Flores? Que hay chetero por acá. Que hay chetero. Usted agarra. Bueno, a lo mejor no es aquí, ¿verdad? A lo mejor y Mico Flores dice, no, pues ya no me gusta jugar PUBG porque. Dice, ya no me gusta jugar porque hay puro bot, dice, y cuando te topas a alguien que no es bot, es hacker, dice por acá. ¿Cómo así, Mico? ¿Cómo así, Mico? ¿Cómo así, mi buen Mico? Que seguramente hay que ponerle power. Hay que ponerle power porque no todo el que más, no todo el pro es hacker. ¿Cómo así, mi buen Mico? ¿Cómo así, mi buen Mico? Ya hasta me siento ofendido. Yo que mato bien a la gente, yo que los mato bien, les doy sus revolcadas allá a la raza. Sentí que me dijiste hacker. Ah, no se crea, mi buen Mico. Saluditos a mi buen Mico. Saludos al buen Mico Flores. Y bueno, comenzamos con la primera partidita de la noche. Aquí estamos viendo cómo la gente del equipo de la One Shot Killer. Ahí están, a distancia corta. Ojito, ojito. Ahí tenemos a buen Bye Bye y al buen Rivera de la gente de Fusion. Creo que los tenemos ahí a una distancia cortita de estos muchachos del otro lado. Ahí también tenemos a la familia de la PGV por acá.
Ahí tenemos, hay algunos equipos que han caído ahí a distancia cortita. Vemos uno, dos, vemos dos áreas donde hay algunos equipos cerca, como lo es de este lado, la gente de la SNN, que están aquí con la gente de la 7. Y ojito con el buen rojo, el rojo se ha dado cuenta que allá de frente hay gente de sombra negra. Y vámonos allá con los flups, vámonos con los flups, porque los flups creo que tienen ahí problemas, creo que tienen problemas. Creo que tiene problema la gente de los flups porque ya tiene noqueado ahí a mi buen Ryu. El buen Ryu ya está noqueado de este lado porque gente de la D1 ya me lo acaban de noquear. Ya me lo acaban de noquear. Vamos, Teams, vamos, Dani. Ahí está mi buena marigatita que dice, vamos, Dani, de la gente de mi buen perrito gamer. No puede ser, al buen Flash también ya me lo acaba de noquear. Ojito con Flash, ojito con Ryu, ya dos de los flups están noqueados. Y es que la gente de la D1 se puso las pilas de este lado y a los flupsitos ya me los están noqueando. Está noqueado Ryu, ahí llega la hija de Rambo a poner un poquito de vida al buen Ryu, a decirle, todavía no te mueres, mi buen Ryu, todavía no te mueres, yo te voy a dar un poquito de vida. Mientras el buen Flash se ha quedado Flash ahí fuera de su equipo. Ahí vemos a Flash ya con poca vida. Ahí lo vienen buscando la gente de la D1, lo que es Puelquito y Puelquita. Y seguramente lo van a mandar para lobby. Seguramente lo van a mandar para lobby porque está lejos de su equipo. Allá vemos arriba, allá vemos la hija de Rambo. Ya muy difícil, bastante difícil que pueda venir de ese lado. Ya está Puelquito. Puelquito que le dice a Puñito. A Puñito te voy a llevar, a Puñito te voy a comer. Y ahí está. Ahí está de ese lado ahí que se llevan a mi buen Flashecito. De los primeros soldados que empiezan a dejar la zona. Los primeros soldaditos que comienzan a dejar la zona. Ahí vemos a la Guancho Killer. De este lado, ojito con Bye Bye, ahí Fauki. Del otro lado, la Guancho Killer que hoy vienen a dar balitas. Ahí tenemos a la gente del equipo 15, la gente de Fusion. Comienza la partida tranquila. Comienza la partida tranquilita con bastantes equipos ahí separados. Vemos a varios equipos separaditos. De este lado ahí hay cuatro equipos que están a una distancia también cortita. Y que vemos a la gente de la D1, ¿eh? Y que vemos a la gente de la D1 aproximarse de este lado o alejarse. No, se alejan. Se alejan ahí de algunos equipos que tenían ahí a distancia. Vemos que de este lado también está la familia de Team Guatemala. Venga, mi buena Mari Gatita ahí. Ahí vemos a Mari Gatita. Ahí vemos a Mari Gatita tranquilita en el chat. Ahí anda en su chatcito, tranquilita, mi buena Mari Gatita. Observando a los equipos hoy. Y porque hoy viene echándole porras ahí a la buena bebé. Del otro lado, ahí estamos viendo A7. Gente de A7 de un lado, gente de A7 del otro. Estamos viendo a algunos chicos de la A7 por acá. Venga, Enigma Galaxy. También acá tenemos a Enigma. Y ha dado en algunas scrimsitas, las últimas scrimsitas que hemos tenido. Enigma Galaxy y la gente de mi buen perrito gamer se han encontrado en algunas ocasiones. Ya se han dado un tiro, Enigma Galaxy perro y la PRG. Ya se han empezado a dar ellos batalla, ¿eh? Ya se han estado dando ahí batallita. Venga, mi buen perrito, Kowa, la buena bebé. Ahí tenemos a la familia de la PRG. Y ojito con Chiren, que está del otro lado, ¿eh? Por slot 17, paste, dice mi buen Guillermo. Saludos para mi buen Armando Antonio, que viene echándole porra ahí a la D1. Dice, go, go, D1. Armando Antonio con la gente de la D1 echando porrita. Eso es todo, hermano. Eso es todo. Y vámonos por acá. Vámonos acá con la gente de la D1. Ojito con los chicos de la A7. A7 en problema. A7 que ya tenemos ahí algunos noqueados de la A7. También estamos viendo ahí un poco de acción. Y es la gente del buen Jairo. Ojito, de este lado ya empezamos a tener acción. Y allá la gente de Space. Y también del otro lado, la gente de A7. Está llegando los otros chicos de A7 también del otro lado, ¿eh? Estamos viendo cómo están llegando. Ojo con Ale, que está pegando una, está pegando dos. Tenemos noqueado al buen Miguel. Miguel que está a este lado ahí noqueado. Vemos cómo empieza el knock por gente de la D1. Ahí tenemos a mi amor que está con Miguel. Hay un poquito de molo también. Venga Jairo, venga Jairo, venga mi amor. Del otro lado a Mystery. Ya me lo noquearon a Mystery.
Solamente queda Ale, Ale que se va. Y ojito, los chicos de la D1. Los chicos de la D1 sacando a la gente de la A7. Y ya esto comenzó. Ya comenzó la calentura de este lado. Dice por acá mi buen Guillermo, pon el slot 17. Claro que sí, compadre. Vamos a poner de ahí a Papu. Ahí está la gente de la ADP. Estos dos muchachos que andan solitos, ¿eh? Andan solitos, andan tranquilos los muchachos de la ADP, ¿eh? Andan tranquilos los chicos de la ADP. Andan bastante tranquilitos. Vámonos de este lado porque aquí tenemos a la gente del equipo 22. Ellos son el equipo de la PC. Y ojito con mi, ojo, ojo con mi buena Violeta. Saludos para mi buena Violeta Salgado, Galindo. ¿Cómo estamos, mi buena Viole? Saludito, saludito, saludito para mi buena Violeta Salgado que viene aquí a saludar. ¿Cómo estás, mi buena Violeta? Ellos son Pacific Sport. Ahí viene el slot 22, la gente de Pacific. Linda Maldonado, go go D1. Ahí está mi buena Linda. No puedo esperar a ver qué equipo llega en primer lugar en esta sala, dice mi buena Mari Gatita. Y ahí tenemos a mi buena Mari Gatita que ya está de regreso. Ojito con la gente de la D1, que ya están llegando ahí con los chicos de la PC de Pacific Sport. Estamos viendo el one and one. Adiós, adiós. ¿Quién se va? ¿Quién se va de este lado? Mi buen Calvillo. A Vuelquito también ya lo tronaron. Gomita, bebé. Ahí está Gomita, bebé, que le está pegando a la gente de la D1. Y ya empiezan la gente de Pacific Sport. Go, go, D1, Puelquito, dice mi buena Linda Maldonado. Ya le vinieron a echar porras ahí a la gente de la D1. Pero la D1 ya comenzaron a tener esas bajas. Esas bajas ya empezaron con esas bajitas de este lado. Ojito con mi buen perro que comienza a pegarle de este lado al buen Quackity. Pero lo que no sabe mi buen perrito es que también tiene gente del otro lado. Y es Rally, y es Genji. Allá viene el buen Rally, viene el Rallycito. Quiere descubrir al buen perro del otro lado ahí, Quackity. El buen perrito que está saliendo de esa zona. Allá lo están siguiendo. Va perro con mi buen Broly. Quiere que le haga segunda a este lado, Broly. Tienen que empezar a salir de esa zona porque la gente de Enigma los empieza a seguir. Ahí está la partidita donde mi buen perrito. ¿Y qué pasó con la buena Bebe? ¿Qué pasó con Bebelín? Ya se llevaron a Bebe, ya se llevaron a Cogua también. Ya se llevaron a ellos. Se llevaron a mi buena Bebe y a Coguita. Se lo llevan a Coguita y a mi buena Bebe. Y ojito, a Coguita le decía, dile al perro que te meta y si no lo voy a poner en cuatro. Al parecer creo que Perro Gamer no quiso que lo pusiera en cuatro porque metió de ese lado mi buen Coguita. Ahí tenemos al buen César, la gente de la GDR5. Y es que vienen los chicos del slot 18 de la PGB. Adiós a César. Adiós a César y la gente de la PGV. Ya le están pegando, ¿eh? Saludito para mi buen Rivaldo Morales, Linda Maldonado, Henry Jacinto Ares, yes. Muchas gracias por esos ricos laicitos. De este lado estamos viendo a pura gente verga. Pura gente verga de este lado aquí en el slot 18. Scarface, Cabo Habanero. El buen Kevin ahí de la gente de la GDR5 que ya comienzan a soltar esas knock. Vemos a una GDR5. Saludito para mi buen Pedro Calvillo. Muchas gracias, mi buen Pedro, por ese rico laicito, mi buen Pedro. Ahí está mi buen Pedro Calvillo que ya vino a dejar ese rico laicito también de este lado. Y saludito para Linda Maldonado, que ya viene mi buena Linda también echando porritas ahí para la gente de la D1. Vamos, team, vamos, team, vamos, team. Ya de este lado le está pegando. Uy, adiós, adiós. También Scarface, el último que queda es Odiame Más. Ahí viene Odiame Más pegándole a uno de la GDR5. Está esperando que se asome detrás de ese arbolito. Ese puerquito es muy manco. Dice, sí, dice por acá mi buen Pedro. Uy, adiós a la gente de la PGV. Se van los chicos de pura gente verga. Pura gente verga, equipo nuevo aquí en la zona, en la Serie B. Se está quedando, se está quedando. Gracias, perrito. Te mando besos en el chimuelo, dice mi buen renguito. Vamos a ver al equipo de mi buen rengo, slot 17, donde está Papu. Donde está Papu y ahí letras chinas. Quito con esto yo, pero es la gente del puente que están ahí, ahí solitos los muchachos. No hay nadie con ellos, ¿eh? No hay nadie con ellos. Ellos están ahí a una distancia coquetona, sin gente. Ahí están, sin gente, tranquilamente. Tranquilamente y sin problema. Desde el lado acá tenemos a los Flups, ahí a distancia, a Pascalito con la gente de Fusion Sport. Y del otro lado, vamos a ver de este lado, ahí a la gente de PC que se van a encontrar con los chicos de Enigma Galaxy. Ahí está Gomita.
Ojito con gomita, que la gente de Pacific Sport, Slot 22, este nuevo equipo que acaba de llegar aquí a la zonita y que lo estamos viendo a un equipo que trae ganas de sacar puntitos, trae ganas de sacar puntitos, ya llevan ellos esas buenas killcitas en su equipo, hay 4 kills para la gente de la PC y vamos a ver si acumulan más killcitas. Para su equipo de la gente de Pacific Sport. Nuevo equipo aquí en la zona. Y allá va la gente de Enigma. Allá va la gente de Enigma Galaxy. Tomando un poquito de altura. Visualizando la zona. Visualizando a ver quién anda por acá. Quién anda a la derecha, izquierda. Del otro lado. Ahí estamos viendo cómo Quackity. Están soltando las balas para la gente de la PC. También es Jiren que está demostrando las balitas. Está sacando el fuego y que le dice acá estamos por si quieren venir, si quieren venir de este lado, aquí los esperamos. Ahí está la gente de mi buen Jirencito. Jiren de este lado, ahí pegándole al equipo Slot 22. Ojito con el Slot 22 de este lado. Ahí está mi buen Jirencito. Jiren que viene de este lado, ahí tratando de pegar allá a la gente de la PC. Venga Jirencito, le quiere pegar allá a Kante. La gente de la PC y es el equipo, es el tiro que tenemos ahí a distancia, ¿eh? Es el tiro que tenemos a distancia porque por otro lado, vamos a ver de este lado, vamos a ver de este lado, también tenemos ahí a la gente del slot 16 que vienen los chicos de Space y también de este lado ahí el slot 7 con la gente de Day One. Son los chicos de Day ahí donde está mi amor, donde está el buen Jairu. Estos chicos que se llevaron ahí a la gente de la A7. Y saludito para esas personitas que tenemos visualizando. Saludito para esas personitas que tenemos visualizando y escuchando la narración de Past Gamer. Y estas screamsitas que cada que prendemos estas screams, se pone bueno, coqueto, bonito, coquetón. Saludos, Paste, ¿por qué pones a la zona que cierre rápido ese Rivaldo Morales? Porque quiero y porque puedo, mi buen Rivaldo Morales. No más así. Sí, acepto. Ah, qué buena respuesta, me va a decir el desgraciado. Qué buena respuesta. Oye, si así con la zona. Y esta zona es la tranquila, ¿eh? Esta zona es tranquila. Esta partida no es la que cierre rápido. Esta partida no es la que cierre rápido, ¿ah? ¿Cómo así? Y es más, mira ahí, González. Yo también me voy a reír de este desgraciado. Yo también, oye, y acá está, en esta partida no le metimos presión, ¿eh? Hay otras partidas que sí le metemos un poquito de... Pero no tanto, no tanto, tampoco... Tampoco es para que... Venga, mi buen Luki. Ahí está Luki bajándose a Darzan de este lado. Ojito con la gente de One Shot Killer. Ahí pegándole al otro lado a mi buen Alex. La nueva generación de este lado, mi buen Alex sintiendo un poquito de temor y es que se tiene que ir con su equipo. Del otro lado ahí tenemos al buen gusano, saludos para la nueva generación, saludito para mi buen gusanito. Del otro lado al buen Alex ya me lo están rematando. Y es que la gente de PC, y ojo con los chicos de la PC, ¿eh? Y ojo con los chicos de la PC, sigo insistiendo, vinieron con todo, vinieron calientitos los muchachos de la PC. Vamos a ver qué nos demuestran al final de de las partidas. Del otro lado, vámonos por acá. Vámonos de este lado porque la gente de la FS se están encontrando ahí con la gente de A7 y del otro lado también tenemos ahí a la gente de la D1. Tres equipos que se encuentran en esta zonita cerradicha. Tres equipos que están de lado a lado ahí, cada quien con su cover. Cada quien con su cover de este lado. Ahí vemos a la gente de la D1. Dos soldados que sobraron ahí en el tiro de la A7. Del otro lado ahí tenemos a los FSS que se han llevado la tabla. Que se han estado llevando el top 1 en esa lista. Que hasta ahorita ahí van los muchachos, ¿eh? No quieren soltar el top 1 de la lista de la CDP. Del otro lado ahí tenemos a Codiguito. Código, la gente de A7. Un poquito con los chicos de la A7. Ahí están los chicos de la 7 que están tratando de sacar algunas killcitas ahí en ese slot 10 que todavía no lleva ninguna, ¿eh? Que todavía no lleva ninguna y que está el rojo, que está Under Calix, que está Código, que está el Mont. Son los chicos de la 7, vamos a ver. Porque tenemos a la gente de la AD1 de mi buen Calvillo. Allá tenemos a la gente de Fusion. Y entre tiro los muchachos. Uy, venga, buen tiro que le está pegando de este lado. Buen tiro que está acomodando ahí la chica Nezuko. La guapa Nezuko ahí tirando balas, Nezuko.
que ya me regañaron por haberle dicho, a ver, hacer mención como que era hombre, pero no, es una chica, una guapetona, la buena Nezuko. Saludito para Nezuko. De lado ahí tenemos a la Guancho Killer. Son 14 equipos que todavía sobran, 14 equipos en una zona que ya viene cerrando bonito y coqueto, ¿eh? Al otro lado ya vemos a Team Guatemala entrando, la Guancho Killer también, la gente de PC. De este lado tenemos ahí a Sombra Negra, que están al ladito de la gente de Space. Y ahí vemos cómo ya acaban de bajar ahí a mi buen Daddy. Ojito con el buen Daddy, que le acaba de pegar bien. Y uy, no, ¿qué pasó ahí de la gente de A7? Se acaba de noquear solito mi brother. Se acaba de noquear solito mi brother de la gente de A7. Ahí mi brothercito el Monch. Ojo con mi brother, que quién sabe qué le pasó con ese granadazo. Ese granadazo que solito se lo metió al muchacho. Solito se metió ese granadazo. La gente de Fusion que no sale de esa zona. Regresamos ahí con la D1 tampoco. Ellos no quieren salir menos de ahí. Y ahí están los equipos. Del otro lado ahí vemos a mi buen perrito gamer. Solamente sobra mi buen perro. Solamente sobra mi buen perrito gamer. Venga mi buen perro. Venga perrito. Venga perrito. No le salga mi buen perro. Trate de agarrar toda la cobertura que se pueda, mi buen perrito gamer. Trate de agarrar toda la cobertura que puede, mi buen perro gamer, para que no me lo agarren. Para que no me lo agarren a mi buen perrito. Y del otro lado, flupsitos. Adiós a los flups. Adiós a los flups de los últimos que quedaban. Se van los flups, se va la gente de D1. Del grupo B, también se va la gente de A7 del grupo A. Mi buen perro gamer, pues ya con problemas. La PGBV. También ya se quedaron fuera, la nueva generación también ya están fuera. Varios equipos que ya se comenzaron a quedar afuera. Venga, mi buen perrito, ojito con un buen perrito, ojito con un perrito que tiene de este lado, allá ahí viene la gente de GDR5. Vamos a ver, mi buen perro, ¿qué va a hacer mi buen perro? Ojito con el buen perrito que está sacando las demoras. Le ha llegado toda la invasión aquí al perro. Le ha llegado toda la invasión a mi buen perrito. Y ahora mi buen perrito dice, ah caramba, la bamba, ahora ya me confundí. Hay gente de este lado, ya se llevaron al buen perro. Llega la gente de Enigma Galaxy, llega la gente de Guancho Killer. Se agarraron del moño colorado por aquí. Se está agarrando con todo la partidita. Ahí vamos a ver a la gente de Guancho Killer. De este lado, ya se bajaron al buen Quackity. La gente de Enigma Galaxy que aprovechó ese movimiento para llevarse a mi buen perrito y a la gente de la GDR5. Allá viene mi buen Kai, allá viene de este lado Dani. Ojito con el buen Luke. Y llega acá y que se acaba de por terminar a uno. Solamente queda mi buen Rally y el buen Jiren. Jiren contra la gente de la Guancho Killer. Jiren contra la Guancho Killer. Hay mafia de este lado. Hay peligro. Qué granadazo le acaban de meter a Jiren. Allá viene mi buen Rallycito. Rally contra el mundo. Adiós a mi buen Rally porque le está cayendo. Bueno, le cayeron peor que los de Copper. Déjame de este lado, ahí tenemos también al buen Takia del Slot 16, ojo con mi brother que está contra la gente de la PC. Adiós a Takia, adiós a Takia. Se van a llevar a Takia de este lado, ojito, ojito. Taki, 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 el buen Taki. Ya le brincó Taki, ya se dio toda la vuelta Taki. Ojito con Taki, del otro lado tiene a Rivera. Si lo ve Rivera se va a comer. Y así fue, y Riverita se la está comiendo. Buena partida que estamos visualizando. Mucho tiro, muchas balas que estamos viendo. Y del otro lado, vámonos de este lado porque al buen Denny también ya se lo tronaron. Y la familia de TMG que les está dando vueltecita. Y ya se llevan a uno. Y allá está mi buen Daddy y el buen Barbie de la gente de Sombra Negra. Ahí con una buena cobertura, creo que no los vieron ni los escucharon. Ahí está mi buen Beto Monkey que dice, arriba la gente de la 7, ¿y dónde está la Chave? Chave, la Chave. La Chave, la Chave. Chave, Chave. Chave, Chave. Chave, Chave. Chave, Chave. Se acaba de noquear. Go, go, A7 Star y saludito para el famosísimo Beto Monkey. ¿Cómo estás, mi buen Beto Monkey? Saludos para ese brodersazo. Saludo para mi buen Beto, 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 Beto Monkey. Venga, gracias por estar de este lado, mi buen Beto. Muchas gracias a mi buen Beto Monkey que anda de este lado, mi buen Beto. Muchas gracias a mi buen Beto Monkey. ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Cómo estás? Y saluditos, saluditos ahí para el famosísimo Beto, Beto Monkey. Bueno, pues ya estamos terminando, ya estamos terminando. Quito, quito.
estamos terminando, ¿eh? Son 7. Uf, a la baraja. Buena partida, y gracias a... Venga, vente, ponme a esos. Tómame a esos de triple alianza. Dice Garibay Chacorta, ¿cómo estamos, mi buen Garibay? Saludito, saludito para mi buen Garibay Chacorta. Y saludito para mi buen Beto Monkey, que ya vino a dejar acá porrita. Con todo y estrellitas. Ahí está mi buena gatita. Vamos, Mari, vamos, Dani. Dice, vamos, Dani, vamos, Dani. Y ojo con la gente de Guancho Killer, que hoy vienen. Hoy viene la gente de Guancho Killer. Hoy vienen con todos los chicos de Guancho Killer porque quieren llevarse. Ahí hay equipo casi completito de ellos, ¿eh? Casi completo. Bueno, no. Completo. Ahí está la gente de Fusion completo. La 7 completo. Guancho Killer completo. Del otro lado también tenemos a la Guancho Killer ahí. De grupo A y B. Uy, no. Nezuquito. A Nezuquito le acaban de poner un alto. Venga, mi buena Nezuquito, que le están poniendo un alto. Y que se acerca de este lado la gente de Guancho Killer, que quieren a los chicos de la AFS. Adiós a Nezuquito. Venga de este lado, Ama, Ama. Ahí está Ama contra Kai. Ama contra Kai, mi buen Kaisito. Y yo tengo una bolita que me sube y me baja. Venga, buen tío. Venga. Vamos a ver. ¡Uy, no! Les ha agarrado de este lado y se va. Se van porque una zonita ya no aguantó la zona, la gente. Ahí de Fusion se están quedando 4 equipos y ahí está el buen Daddy. Ahí está el buen Daddy, la gente de la SN. Del otro lado el Mont. El Mont Código. Y ahí tenemos a Undercali. Ellos son los chicos del AC de ya se llevaron a otro más. Solamente quedan 3 equipos. Ahí está Capi, Capi Rivera. Bye bye. El buen Fauquicín. Fauquicín colombiano ya con 7 killcitas. Quieren el Winner Winner Chicken Dinner. Vamos a ver si esta noche es para la gente de la Guancho Killer. De momento ya la gente de Fusion Sport se están quedando sin el trono. Ahí está la gente de A7, ojito con el Mon, código, Undercalix. Ahí están los chicos de Undercalix por acá. Ahí está mi buen Daddy, que se ha quedado asoladito de plomo, sacando todas las de humo. Sacando todas las cortinitas de humo para poder aguantar todavía un poco. De este lado se están acercando a zona, la zona que ya tiene. La zona que ya tiene viene. Y saludito para Beto Monkey, Liz Migar, Garibay Chacorta. Muchas gracias por esos ricos likecitos. A esas personitas que nos están apoyando con su rico dedito. Rico dedito ahí a la página y a los streams. Vamos a ver de este lado, ojito con la gente de A7, Guancho Killer. Ahí el buen Daddy que se ha quedado solito. ¿Quién creen que se la lleve? ¿Quién creen que se la lleve? Ahí viene buen Daddycito. Daddycito que se ha quedado ya solo, literalmente solo. Y ahí se está recuperando mi buen Daddy. Y del otro lado ya viene Rivera, ¿eh? Rivera que si lo ve. Rivera que si lo ve de este lado. ¡Ojo, ojo con Daddy! ¡Ojo con Daddy! Porque el buen Calix... Calix lo vio y le está sacando, ojito, esa molo que ya me lo dejó fuera. Y ahora sí, A7 contra los chicos de la One Shot Killers. Allá viene el buen Capicito. Miau, miau, dice mi buena marigatita. Miau, miau, dice la buena marigatita. Saludito para esas personitas que tenemos aquí en el en vivo. Se está poniendo caliente la cosa. Ahí tenemos a los chicos de la A7 frente a la gente de One Shot Killer. Toda la One Shot Killer vienen bien completitos. Vienen unidos los chicos de la One Shot. Vienen unidos, vienen ahí como hormiguitas los 4 jugadores de la Guancho Killer. No quieren soltar el pan. De este lado el buen Capi, ¿qué pasó con mi buen Capi? ¿Qué pasó con el buen Capi que le están tronando? Ahí un granadoso, ¿qué pasó con Capi? Ahí tuvimos una falla con Capicito. Vamos a ver si Rivera puede hacer algo de este lado. Allá viene Under Calix. Ya se llevaron, ojito. Under Calix que se queda afuera. A Guancho Killer también a código. Guancho Killer ahí con el poder. Ahora mente queda el demon. Guancho Killer. La One Shot Killers. Y el winner. Chicken Dinner. Es para la 1SK.
One Shot Killer en la casa, llevándose ese pollito, pollito, pollito nocturno. Buenas balas, buena partida que estuvimos visualizando. Yo me he quedado con el ojo cuadrado. Ah, caramba, la bamba, qué buen tiro el que acabamos de presenciar en la primera partida. Y si esto es en la primera partidita, ahora imagínense en la segunda y tercera. Amber Martínez, hola, ¿cómo estás, mi buen Amber? Saludito, saludito para mi buen Amber Martínez. Bienvenido, mi brother. Bienvenido. Pasa, pasa, siéntate y disfruta de estas partidas nocturnas donde el primer pollito ya se lo llevó la gente de la 1SK. One Shot Killer, One Shot Killer. Winner, winner, chicken dinner. Tenemos a Bye Bye, a Rivera, a Capi, al buen Fauquisín, tomando 16 killcitas y ese primer lugar que se están llevando ya el primer pollito de la noche. Segundo lugar, tenemos a la gente de la 7 con 5 killcitos, ahí a Código, Under Calix, el buen Rojo, y tenemos ahí a Delmont que se están llevando el top 2. Y en el top 3 tenemos ahí a la gente de la SN, Barbie Daddy y el buen Denny, que Sombra Negra, se están llevando el top 3 de la noche. Muy buena partida, bastante emocionante la partida que tuvimos en este momento. El MVP se lo lleva el colombiano, el buen Fauqui desde Colombia. Ese brother que pega, pega, pero sabroso y bonito. Saludo para esas 21 personitas que tenemos aquí en el en vivo. Saluditos, saluditos, saluditos a esas personitas que tenemos de este lado. Muchas gracias a toda esa gente bonita, chula, que está aquí. Ojito, ojito. Bueno, pues vamos a la siguiente partida. ¿Qué les parece, muchachos? Siguiente partidita de la noche, ¿o qué lo que? Siguiente partidita de la noche, ¿o qué lo que? Vámonos pues, saludos para esas 25 personitas, 25 personitas que nos están visualizando en esta noche. Por otro lado, ya viene Rivera, Rivera, que si lo ve, les voy a agradecer a todas esas personitas que nos regalen un rico laicito antes de retirarse a sus lugares. Regálenos un rico laicito, regálenos un rico laicito. Vámonos pues, saludito para Amber Martínez, Garibacha Corta, Liz Migar, por ese rico laicito, y vámonos. Vámonos a la siguiente partida. Vámonos allá a Miramar. Edgar García, ¿cómo estamos? Mi buen Edgar García, muchísimas gracias, mi buen Edgar. Saludito para mi buen Edgar García también, que está dejando ese rico, 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 rico laicito aquí en la zona. Ojo, el Capi con 0 kills. ¿Qué pasó, mi buen Capi? ¿Qué pasó, mi buen Capi? Ahí está el buen Capi, sacando. Oye, no eran misiones de PUBG, mi buen Capi. Era misión de ganar una partida con 0 kills. Venga, mi buen Capicito. Venga, el buen Capi sacando la misión. Sacando la misión de las kills. Sacando la misión de las kills, el buen Capi. ¿Está? Din, din, din. GG, tío. Eso. Saludito para mi buen Manuel Gómez. ¿Cómo estamos, mi buen Manuel? Saludos, saludos ahí a mi buen Manuel Gómez. Saludos a toda esa gente chula. Manuel Gómez, gracias por estar acá, mi buen colabora Dios desde la zona, viene aquí, ando feliz, dando mi apoyo de pollo, dice mi buen Amber, muchas gracias, Ambercito, muchas gracias, mi buen Amber, qué gusto verte por acá, gusto verte por acá, y como siempre me da gusto ver a la gente de este lado, gente que viene de este lado aquí a apoyar a sus equipos, que viene a apoyar al streamcito, que vienen a apoyar a Paste Gamer. Lo vienen a apoyar en el ropero, en la lavadora, en la estufa, en el suelo, en donde sea, lo apoyan al paste, ¿verdad? Pero lo más importante, que se vienen a divertir de lo grande. Y qué bonito, qué bonito, qué bonito es lo bonito, qué bonito es lo bonito. Vámonos con la siguiente partidita. Saludos a toda la gente de la One Shot.
Saludos a mi buen Manuel Gómez, colaborador de la zonita. Venga, saludos, mi crack. Saludos, crackzote. Manuel Gómez. GGGG. Y ese capi, ese capi se la sacó el capi. Dice, ahora no me dejaron nada, paste. Dice, no me dejaron nada, mis muchachos. 10, 45, 10, 54. Dice, no manches, paste, ahora sí no me dejaron nada. Nada, mis muchachos. No me dejaron nada, mis muchachos. 27, 82. Ok, ahí está. Bien, perfecto. Saludos para mi buen Vázquez Miranda, Manuel Gómez, Edgar García. Muchas gracias. Gracias por esos ricos laicitos. Muchas gracias, muchachos, por esos ricos y sabrosos laicitos que le están poniendo aquí a la sanita. Ahí está Edgar García, Vázquez Miranda, Manuel Gómez. Ese colaboradiosote. Y el buen Capi, el buen Capi, ahora sí. Ahora sí el Capi nos puso. Ahora sí el buen Capi nos puso. Nos puso a bailar el buen Capicito. Gracias, mi buen Edwin. Edwin García, ¿cómo estás? Gracias por ese likecito, Edwin. Muchas gracias a mi buen Edwin García también dejando un rico likecito de este lado aquí en la zona. Vamos a ver por acá qué tenemos. Por acá, hola, ¿cómo hago para entrar a tus screams? A Maru Chávez, ok. Dejé le mando. Hace invitación, copié el enlace, ahí está. ¿Cómo ves, mi buena Mari Gatita? ¿Cómo viste, Mari Gatita, la primera partida? Bastante bien la primera partida, ¿no, mi buena Mari Gatita? Bastante, bastante bien esa primera partidita que nos regalaron los equipos, ¿eh? Bastante buena la partidita. Muy buena. Tuvo muy buena. Muy buenas batallas. Muy buenas peleas. La verdad es que interesantes. De esas ocasiones que no me dejan respirar, ¿eh? Que estoy de un lado, que estoy del otro, que estoy aquí, que estoy allá. Pero eso es lo que me gusta, es lo que me gusta. Y andar de lado a lado. El Capi pega puras balas frías. Ese Capi, todo un top de kills. El MVP nocturno. Ese capicito, todo un rey de kills. De hecho, me equivoqué, no fue Fauqui el colombiano. No fue que Fauqui, fue este Capi el que se llevó el MVP. Buena suerte para todos los teams, ahí está mi buena mariquetita. Y vamos, PRG, vamos, perrito. Vamos, perrito gamer. Ahí está mi buen Vázquez Miranda. Ojito, ojito con mi buen Vázquez Miranda. Colabora, Dios de la zona.
Venga, mi buen Mirandita. Miranda en la casa. Miranda en la casa. Tercer lugar, ¿eh? Tercer lugar, Sombra Negra. Tercer lugarcito, Sombra Negra. Que esto que el otro. Que esto que el otro, mi buen Mirandita. Salucita de la buena, mi buen Mirandita. Con un top 3. Ya, vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal les va ahí a los chicos de este lado, ¿eh? Vamos a ver qué tal les va. Vamos a ver qué tal les va. 10:54. 4 minutitos más y nos vamos. 4 minutitos más y nos arrancamos. Y nos arrancamos hasta los pelos. Cierra los ojos que me vengo. Oh, me vengo, 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 oh, me vengo. Cierra los ojos que me vengo. Oh, me vengo, 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 oh, me vengo. Cierra los ojos que me vengo. Comentario oculto. Siempre sale lo del comentario oculto. Saludos, tío, para la SN Sombra Negra. Vamos, muchachos. Ahí están las estrellitas nocturnas de mi buen Vázquez Miranda. Gracias, mi buen Vázquezito. Gracias a mi buen Vázquez Miranda por esas estrellitas. Muchas gracias, mi bro. Muchas, muchas, muchas gracias, mi bro, por esas estrellitas bonitas. Y el saludo va para la gente de las DSN Sombra Negra, que ya se quedaron con el top 3 en esta primera vueltecita. En esta primera vueltecita. Gracias, mi buen Vázquez. Gracias, Vázquezito, gracias. Gracias por ese apoyo incondicional. Muy bien. 10:52. 10:52 de la nochecita. De este lado, toda la gente de D1, ok. Ahí está, perrito y bebé. Nos hace falta ahí dos jugadores, ahí a la familia de la PRG. Dos jugadores les hace falta ahí a la PRG. De lado, pura gente verde también, de P. Venga, los chicos de la PC, ahí están los chicos de la PC. Muy bien, los chicos de PC. Ahí está Flash, ahí está Ryu, la hija de Rambo, ahí en el equipo de los Flups. Ya digo, Broly, Bebelín, Perro, de 53. Ahí viene Howa, bien, ahí está la familia de la PR. Está la familia de la PRG completitos. Eso, mi buena Mari Gatita. Ahí está nuestra Mari Gatita, Mari Diosa echándole la porra a todos los equipos. Para que se vea el apoyo, que se vea el apoyo de la zona para todos los equipos. Para todos los equipos chulos y guapos que se vienen de este lado. Ahí está Mari Gatita deseándoles toda la buena suerte. Toda la buena suerte. Esa garrita. ¡Miau! Esa garrita de la suerte. La garrita de la suerte. Miau. Vamos, pase, no esperen más a nadie. Yo quiero ganar el primer lugar en el chat. Está. Eso es todo, Marigatita. Eso es todo, Marigatita, ¿no? Que esto que el otro. Que esto que el otro. Salud de la buena, ¿no? Aún después, dando 10:54 de la noche, nosotros nos vamos. Y así es como dice mi buena Marigatita. Yo quiero el top 1, yo quiero el top 1 de tu corazón, pastecito. Yo quiero el top 1 de ese corazoncito.
Corazoncito bonito. Primer lugar en el chat y primer lugar en mi corazón, Marigatita. ¡Au! Vámonos pues con la siguiente partida de la noche. Segunda partida de la noche, mi buena Marigatita. Segunda partida de la noche, Marigatita. Agárrate, Mari. Agárrate, mi buena Marigatita. Agárrate. Que ahí viene la segunda partida. Listo, Calixto. Se viene la siguiente partidita. Siguiente partidita de la noche. ¿Quién crees que gane, mi buena Marigatita? ¿Quién crees que gane, Marigatita? ¿Qué crees? Uy, 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 mira, te damos la bienvenida. Capi invitó a sus espectadores. Uy, 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 Cami. Muchas gracias ahí a Cami. Vamos a etiquetarla. Cami PM. Esa Cami PM. Esta Capi PM, gracias chula. Esa es la buena Capi PM que nos mandó ahí personitas de este lado. Y vámonos pues, que yo ya quiero arrancar con la narración nocturna y que comience la batalla. Y vemos de este lado, ya tenemos ahí gente ahí a distancia gordita. Son los chicos de PC, si no me equivoco. Así es la gente de PC y del otro lado ahí tenemos a la gente de Space. Venga, de este lado ya comenzamos ahí con las primeras balitas de la noche. Y es que, ay, 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 Akama, ojito con Akama, Akama. Uy, venga, Akama, ten cuidado, mi buen Akama. Akama que tiene que agarrar e irse, ¿eh? Akama que tiene que agarrar e irse. Akama no puede quedarse de ese lado, Akama. No puede quedarse de ese lado, Kama. Ya le están pegando ahí al buen Hecho. Edu, que es un buen jugador y que ahorita ya le están soltando, ¿eh? Siempre para todos, sí. Ahí está Kama de este lado que están recuperando al buen Hecho, pero también la gente de PC, uff, ya están teniendo ahí problemas porque a Gomita, a Bebé también le están soltando caña. Del otro lado, Beto y el buen Sánchez están quedando con poca vida. Aparte de que tienen poca vida, pues creo que no hay con qué se recuperen de ese lado Sánchez y el buen Edo. Y la gente de PC va a aguantar de ese lado. Y allá viene Kama, tío. Allá viene Kama y venga Kama, que ya está noqueando ahí a Sánchez. Comenzamos la primera batalla y comenzamos con la primera. Uy, cuidado con el buen Kama. Y Kama que se bajó de este lado. Ya se llevan a uno de Space, pero Kama también ahí en peligro. Kama se tiene que empezar a mover de este lado exactamente ahí para tener un poquito de cover y para que le dé cobertura a sus compañeros. De este lado tenemos ahí al buen Eto que ya se encontró algo para poder recuperarse. Del otro lado ahí Cantera, que ya se bajaron a Takia. Takia que se está quedando. Ojito con Cantera que dice, me voy a llevar a otro de tus jugadores. Ahí tenemos al buen Stan. La la, y top, y top, y top. Vámonos. Ahí tenemos, ojito, ojita, Gomita que la sacó, Gomita que la está sacando y que les está diciendo, chau, chau, nenes. Vámonos de este lado porque también ahí la gente de Enigma Galaxy se están encontrando contra los chicos de la D1, donde ya tenemos bajas en el equipo 7. Ya tenemos ahí al buen Jesse, el Jesse. Ojito con el buen Jesse. Jesse, que ya se quedó fuera. Ahí tenemos a mi amor, ahí a Jairo. Ahí con a Jairubi. Ahí tenemos a mi amor, al buen Flaco. La gente de los D1 que están aquí a distancia de Genji Jiren, el buen Rally, Genji ya con su primera killcita este muchacho.
Ahí estamos viendo mi buen Yanjicito. Y del otro lado, ahí viene mi amor, ¿eh? Ahí viene mi amor. Y el buen Yanji que le está esperando, ¿eh? Ahí viene mi amor y está esperando de este lado, ahí Yanji. Ahí lo tenemos cerquita y no se está moviendo para nada. Pero acabamos de ver nosotros cómo Yanji está aplicando el tlacuache. Está aplicando del tlacuache porque no se está moviendo. Está aguantando que se acerque mi amor de ese lado, ahí que aparezca en la escalerita y de repente le diga. Este brodercito esperando ahí con una UMP, el buen Genji que dice, no me voy a mover, no me voy a mover. ¿Qué pasó, mi buen Genji? ¿A poco me puedes ver? ¿A poco me puedes ver? Pero si soy fantasmita, mi buen Genji. Ahí está el tiro, de este lado. Tenemos allá a la gente de la 1, mi buen Genji que ya se quedó ahí, Genjicito. Se quedó de ese lado ahí, aguantó. No sé, a lo mejor y se quedó sin internet porque ya no se movió. Ya no se movió de ese lado. Ahí tenemos a la gente de la D1, Quackity. Quackity que se está recuperando. Ahí lo teníamos con poca vida. Del otro lado, Jiren, Rally. Ya están ahí dándole rotación a todos los chicos de la D1, tratando de visualizarlos por diferentes zonas. Es difícil decir que no conozco todos los equipos. Eso quiere decir que me pueden sorprender, dice mi buena marigatita. ¡Ey! Eso es verdad, mi buena marigatita. Pero de ahí de la gente del chatcito que nos está observando, ¿quién creen que gane la segunda partida de la noche? ¿Quién será? ¿Quién será de los que gane la segunda partida de la noche, muchachos? ¿Quién será de los que gane la segunda partidita? Mi buena Mari dice, bueno, pues yo estoy así como que no sabría decir bien si quién gane, porque la verdad, pues no conozco a todos los equipos, ni de los que conozco, pues les echo porres. Ojalá que ahí la familia de mi buen perrito gamer nos regale ahí un buen topsito, mi buen perrito gamer, y que no se lo lleven tan rápido. Desde lado, ojito con el buen flaco, uy, qué buena de Quackity. Qué buena del buen Quackity que se está bajando a flaco. Del otro lado allá viene el Rally. Ya saben que tiene noqueado uno de ese lado. Van a querer ir sobre él. Van a querer llevarse esa killcita. Del otro lado mi amor que también ya la están visualizando. Ahí el buen Genji. Ojo con Genji que sigue Genji ahí tirado. Ya. Venga el buen Genji que lo hemos visto tirado. Lo hemos visto escondido. Lo hemos visto tranquilo Genji. Del otro lado ahí está Jairu. Jairu. Jairu bis. Jairu bis. Ya se va. Ya se va el buen Jairu, dice, ahí nos vemos. Mejor aquí corrió que aquí se quedó. Y dice, ahí nos vemos de uno. Pues ya para qué le hacemos más al mago si ya nos quebraron todito, todito de este lado. Y es ese brother, y al buen flaco ya me lo están cargando, el buen flaco, ¿eh? Ahí está el buen Jiren que ya lo está cargando, dice, no pesa paste, no pesa ese flaquito. A pesar que dice flaquito de ese lado, no pesa el muchacho. Ya se llevaron a mi amor de ese lado ahí, Quackity. Flaco que lo van a dejar ahí abandonado y del otro lado pues ya se quedaron sin gente, solamente se quedó uno y vámonos por acá, vámonos de este lado, ahí está mi buen Calvillo, la otra parte de los D1. Empezó emocionante la partida, pero ahorita pues ya vemos a los equipos a bastante distancia, solamente ahí se está acercando y ojo que de este lado ya se empezó a acercar los chicos de Fusion. Allá viene la gente de Fusion, ¿eh? Allá viene la gente de Fusion. ¿Se está acercando Fusion de este lado? No. No, se va. Se va la gente de Fusion. No quieren problema por ahora. Ahí está Pascalito. Está de este lado ahí la gente de Fusion. Ahí está Amame, Rivera, el buen Charlie. Están agarrando vuelo y dicen, nos vemos más adelante. Del otro lado aquí tenemos a la familia de TMG. Que están de frente contra los chicos de Flubs. Y aquí tenemos a un Ryu. A un Ryu y a un buen Flash. El buen Flashecito que decía, ¿por qué cierra la zona rápido, desgraciado? Dice, pues para que corra, es para que agarre más vuelo, para que agarre más habilidad en esos movimientos, mi buen Flashecito. Usted no se saque de onda, usted trate de concentrarse y trate de llevarse algo, el buen Flashecito. Allá la gente de Team Guatemala. Y no se dieron cuenta que tenían allá gente de Flupsitos. Allá viene mi buen Mayor y el buen Memo. El otro lado Ryu y el buen Flash. Y bueno, ya se dejó, ¿eh? Ya se descubrió. Ya lo fue un Flashecito quemando la barda. Ahí está Flash que les dice, acá estamos. Venga Mayor que dice, así, ah, así, ah, ya me sacaste balita. Bueno, pues ahora va la mía y ahora te voy a buscar, dice mi buen Mayor.
Es algo el mayor. Y ahora van contra la gente de Flups. Allá van contra la gente de Flupsitos. Allá está mi buen Flash. Allá está el buen Ryu. Del otro lado llega Matrix, en la TMG, que quieren killcitas. Ahí está sacando la bala de este lado. Ahí Flash. ¿Quién es el buen Flash? Que creo que está sacando balitas. Que tiene frente ahí a Team Guatemala. Del otro lado el buen Ryu, que también ya le está dando vuelta. Uy, no, no, no. Mi buen perrito gamer en problemas. Allá el perro gamer en problemas. Perrito gamer en problemas. Está llegando ahí contra la gente. Uy, está contra la gente la PGP. Y ojito, ojito, de este lado. Mi buen perrito, problemita, perro. Problemas en problemas, mi buen perrito gamer. Del otro lado, Kowa, la buena Bebelín ya llegó. Uy, 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 al buen Chucky ya le están tronando balitas. El otro lado, mi buen Flash también se está pegando bala. Ahí tenemos al buen Habanero, Habanero que va a sacar. Y ojito con el Habanero. De este lado le quiere sacar ahí la cover, mi buen Broly. Vamos a ver si no puede. Uy, la nueva generación. Ahí, de este lado le hizo la mala, mi buena Bebé. Le hizo la mala, mi buena Bebé, porque la nueva generación del otro lado, puf, ahí la ven Habanero. Ahí está Perro también, pero mi buen Kowa, y ojo, de este lado, ahí Coguita. Ahí Coguita que tiene el buen Habanero. Y que no vamos ya, venga, 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 Coguita. Venga, Kowa, venga, Kowa, es todo tuyo, Kowa, venga, adiós, adiós. Y el buen Coguita que se está llevando tranquilcita. Ahí está Broly, ahí está mi buen Coguita. Y del otro lado tienen al buen Cabo. Y los chicos de la PGV están ahí, se quedaron solamente con el buen Cabo, ¿eh? Venga, de este lado, uy, adiós, adiós, que le está soldando balitas. Y allá viene el buen Cabo. Pobre, de este lado, mi buen Kowa, sacando balita, pero ya viene Cabo. Cabo que viene por el cuerpo de mi buen Brulicito, que sabe que lo tiene ya noqueadito ahí. Lo tiene enfrente. Y allá vi, y allá la nueva generación, no sé si se vayan a acercar. Mala que le hicieron a mi buena Bebé, mala que le hicieron. Uy, qué buena, qué buen. El buen Fauki. Ojito con la gente de la One Shot Killer. Ojo con los chicos de la One Shot Killer. Y mi buen Kowa debería de sacar ahí un emito. Porque los chicos de la One Shot Killer ahí se agarraron varitas. Y están tratando de llevarse ahí a mi buen Broly y a Coguita de la familia de mi buen perrito gamer. Y del otro lado, vamos a ver acá porque la gente de A7. ¿Qué pasó con los chicos de A7 que se están encontrando, creo, de One in One? Creo que sí, ahí vimos, creo, gente de A7 contra A7, así es. Ahí está, aunque ellos son misma familia, pero bueno, que aquí en las Screams, aquí en las Screams no importa la familia. Acá en las Screams no importa la familia. Ahí estamos viendo cómo los chicos de A7 Mystery le están pegando a su propio team. Del otro lado, ahí la gente, ojo, con el buen Kama, de la gente de PC, Broly, ya me lo están sacando, ya lo noquearon a mi buen Brolycito ahí. De mi buen perrito gamer. Y es que tenía de ese lado. Vamos a ver a mi buen Kowa. Y es que ya se acercaron los chicos de One Shot Killer, ¿eh? Ya se acercaron. Y mi buen Kowita ya tiene a la gente encima. Venga, Kowa, que se lleva a Rivera. Y Kowa ya no pudo. Ya no pudo, Kowita. Ya no pudo, Kowa. Por más que tuvo gente de un lado y del otro, ya no pudo más, mi buen Kowita. Se quedó así nomás. Vamos, teams. Vamos, teams. Dice mi buena Marigatita. Ya se llevaron a mi buen perrito gamer, Marigatita. Se llevaron a la PRG. Ya no pudieron sacar muchos puntitos en esta, el día de hoy, en esta nochecita. Del otro lado, ahí vemos a la gente de PC. Y es el buen Mayor, ahí Mayor que ya empezó a sacar un poquito de knock ahí contra Strength. Y vamos a ver del otro lado, ahí Lucky que también le está pegando ahí a la gente de la 7. Vamos PRG y vamos Dani, ahí mi buena Marigatita echándole la porra a la PRG. Pero pues se han quedado ya afuera ahí los chicos de mi buen perrito gamer. Del otro lado ahí tenemos a Gomita Bebé que nos ha regalado unas gilcitas. Ahí trata de pegarle ahí al buen Matrix. Del otro lado Strength. Vamos a ver si Kander puede. Bella durmiente, Broly. Gracias por esas estrellitas bien acomodadas, mi buena bella durmiente. Ay, ay, ay. Ay, 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 mi buena bella durmiente. Muchísimas gracias. Cierra los ojos que me vengo. Me vengo. Cierra los ojos que me vengo. Me vengo. Cierra los ojos que me vengo. Broly palo de corazón. Venga, muchísimas gracias ahí. Ojito, ojito con mi buena bella durmiente. Broly, y un corazonzote así bien grandote.
Ojito con mi buena Rivera, Rivera Liz, ¿cómo estamos? Tarde pero segura, dice mi buena Rivera. Venga, tarde pero segura, mi buena Liz. Y gracias, gracias a mi buena bella durmiente que está dejando esas 100 estrellitas con mensaje, con dedicatoria. Con un mensajito bonito de este lado, ojito con la gente de la PC, ojo con los chicos de la PC. Ahí este brodecito, venga mi buena gomita bebé que le quiere pegar de este lado, ahí a la gente de la TMG, está recuperando a su compañero, ojito con Cantera, ahí a Cantera le está dando un poquito de vida, ahí es la gente de Team Guatemala, venga la TMG, está sacando las de humo, va a recuperar también al buen Memo, ahí gomita bebé que se está recuperando, ahí a buena Cantera, viene gomita, gomita quiere kills, la gatita, mi buena gatita que ya puso cara de no, ¿cómo así? Estirado ahí, tenemos a Gomita sacando Cantera que ya volvió a tirar a Cantera de este lado, Matrix, y ojo con la gente de Team Guatemala, y los chicos de PC dando su super tiro de ese lado con la gente de DMG. Tiro de aquellos, tirito de aquellos muchachos, pero qué buen tiro, se acaban de acomodar los muchachos de la PC con DMG. Bonito el tiro, y mi buena Marigatita, un poquito triste mi buena Marigatita, un poquito triste porque ya se llevaron ahí a PRG, que venían echándole porras ahí mi buena Marigatita, pero todavía están los demás equipos, sí o sí mi buena Marigatita, todavía están los demás equipos, todavía falta una partidita, vamos a ver qué tal les va. Del otro lado ahí está, y nuevamente muchas gracias a mi buena bella durmiente. Muchas gracias a la bella durmiente que dejó esas ricas estrellitas por acá con mensaje dedicatoria ahí para un muchachón guapetón que es el buen Brawlicito que le están dando ahí un mensajito bonito. Del otro lado aquí tenemos a Rivera que va contra la gente de la D1. Ahí están empezando a sentir un poquito de presión los chicos de D1, donde está el buen Daishin, donde está Lily, donde está el buen Cementi. Vamos a ver si los chicos de la D1 pueden salir de ahí, porque la gente de Fusion Sport, los brothers que han sacado la lista y ese top, no creo. Y ahí está Charlie del otro lado, ya los comienza a visualizar Charlie. Comienza a visualizar Charlie ahí a la gente de la D1, y ahora ya los rodearon. Ya los están rodeando, los tiene rodeado de este lado. Saca ese granazo, una granada que, y del otro lado ya le están pegando al buen Charlie. Ojo con el buen Charlie que aquí tiene. A la gente de A7 tiene de este lado. Charlie ya vio ahí a Dashink. Venga el buen Charlie que tiene que bajar un poquito porque del otro lado tiene a la gente de A7. A7 que sabe de este lado. Y ahí está mi buen Charlie. Del otro lado Rivera, el buen Pascal. Venga 70. Es Lily de este lado que le está reventando. Buena Lily que está reventando y está buscando a Charlie Lily. Ahí la buena Lily que ya bajó a Pascal. Y del otro lado allá viene Rivera tratada de recuperar. De lado ahí viene 70 contra Rivera. Venga, ya se dieron a 70. Ya está Dash. Y ahí está Lily. Y adiós a la D1. Adiós a la D1. Venga mi buen Dani RL, ¿cómo estamos? Mi buen Dani RL, inviten a parchar, dice el buen Dani RL, ¿qué es lo que hay? Mi buen pase, ¿cómo estamos mi hermanito? Mi buen Dani, saludito para el buen Dani. ¿Cómo estás mi buen Dani? Bienvenido hermano. Bienvenido brother Sote, ¿cómo te lo va? ¿Cómo te lo tratan las vacaciones? Bueno, ya ni vacaciones, ya todo mundo ya anda activo, ya anda en clases, ya algunos ya andan en labores otra vez. Las vacaciones se nos terminaron. Andamos aquí dándole fierro con todo. Del otro lado ahí tenemos a la One Shot. Saludos, mi buen Dani. Saludos también para mi buena Rivera Liz. Saludito también para mi buena Bella Durmiente con esas 100 estrellitas que nos acaba de dejar. Un mensaje para mi buen Brawlicito. Brawly, si estás por acá, ya te dejaron un mensajito bien bonito. La buena Bella Durmiente. Uy, adiós ahí a L. Uf. Y es que viene la gente de One Shot Killer. Están fuertes esta noche, Tan fuertes esta noche los chicos de la WAN.
Y viene fuerte el equipo de la One Shot, ¿eh? Viene fuerte el equipo de la One Shot Killer. Estamos viendo una One Shot Killer que están pegando duro, que están pegando bonito. Y de este lado ya se encontraron. Uy, ahí se están encontrando. Hay repartidera de kills, ¿eh? Porque se están encontrando de un lado y del otro. Se están encontrando de un lado y del otro. Ahí vemos One Shot Killer de un lado, One Shot Killer del otro. La NGX que se ha quedado en medio. Vamos a ver si Lucky. Vamos a ver si estos muchachos roban killsitas. Es que tienen de frente ahí al otro equipo de la One Shot. Vamos a ver si estos muchachos visualizan. Y se están pegando allá de frente. Y ojo con el buen Jairubi. Ojo con Jairubi que se acaba de encontrar igual de este lado ahí a Enigma. De ahí está Jairubi pegando balitas. Del otro lado Lucky. Pues a ver, y ahí vamos a ver a la gente de este lado de la One Shot. Estamos viendo cómo están agarrando del otro lado. Ahí vemos a la gente. Venga, venga ahí Fauki. Ahí está el buen Fauki que anda visualizando ahí a Genji. Venga Genji que ya se llevó una killcita más. Allá vemos a la gente de Fusión. De lado a lado los chicos de One Shot Killer de un lado al otro. Ahí vemos que todavía no se han visualizado. Una zona que ya empieza a acercarse. El buen Rivera. Rivera que ya le está pegando ahí a Lucky. Venga, Riverita pegándole a Lucky, ¿eh? Ojito con el buen Rivera. Del otro lado, la GDR5. GDR5 pegándole ahí. Y ojo con el slot 16, ¿dónde está la DP? Ahí está mi buen Renguito. Renguito que también se anda pegando un tiro. Ahí está el buen Rengo que se anda pegando el slot 17 frente al equipo de mi buen Chepito. Ahí estamos viendo esto, brothers. Ojito. Stargaming, salúdeme señora. Hola, buena, mi buen Stargaming, ¿cómo estamos? Saludito para mi buen Stargaming, ¿cómo están? Bienvenida. Saludo para mi buen Stargaming, ¿cómo andamos? Bienvenida, mi buen Star. Hola, mi buena Star. Ahí tenemos a los chicos de la gente de DP. Y también estamos viendo ahí cómo se visualiza Juancho Quire por allá. Ahí al buen Charlie, uf, ya se llevaron por acá también. De este lado se están pegando, pero con todo. Y la gente de Sombra Negra se ha quedado. Venga, mi buen Papu y One Shot Killer que están llegando de ese lado. Por allá tenemos a la gente de Fusion. Ahora ya hay una gente de One Shot Killer que se ha quedado en medio. Estos brothers se quedaron en medio de todo. Y el Menju. Vamos a ver allá. Aquí lo comentó Chepito que le está pegando ahí a la gente de la 7. Del otro lado estamos viendo cómo tenemos ahí a la gente de DP que ya se bajaron al buen Kai de los chicos de la Guancho Kile. Y Guancho Kile que se ha quedado en medio y sigue pegando de ese lado. El buen Dani que anda noqueado. Y saludito para mi buen Star Gaming que acaba de llegar, la buena Star Gaming. Saludos mi buen Star, saludos colega, saludos mi buena colega, mi buen Star Gaming. Y ahora estamos viendo como de este lado ahí tenemos al buen Papu. Papu que tiene a toda la gente de la 7 ahí correteando. El otro lado One Shot Killer que se siguen pegando de lado a la hecho. Pero muchachos, y ahí está Genji. También la gente de Fusion cruzando. Del otro lado Team Guatemala que vienen ahí contra zona. Y ya se armó el traca traca. Y ya se armó el traca traca. Buena killcita desde el lado de Pascal. Ahí que toma un poquito de cobertura. Del otro lado estos muchachos ahí, Rivera, Bye Bye y Fauki. Que se siguen aguantando, que se siguen aguantando. Y venga, a ver, vamos a ver si mi buen de Perrengo suelta la granadita a ese lado. A ver si es efectiva para alguno de los muchachos de la One Shot. Nada por aquí, nada por allá. Y ahora están sacando, ya se acomodaron, Ya se acomodaron y al buen código Lucky. Ahí está Lucky pegándole a la gente de A7. Y DP que se ha quedado allá arriba, Y la gente de la DP que se ha quedado allá arriba. Y nuevamente, miren cómo están quedando por acá. Miren nada más cómo está quedando de este lado. Y es que ahí están los equipos, 5 equipos. ¿Cómo se está quedando la gente de Fusion ya? Y vemos que ya tienen la zona. Del otro lado, la gente de One Shot Killer, pues, que se tienen que ir metiendo. Queen Gaming, ahí está la buena Queen. Vamos a seguir a Queen Gaming. Saludo para Queen Gaming. Saludo para Queen. Creo que es Bella Durmiente, ella, ¿verdad?
Porque es Bella Durmiente del otro lado. Uy, adiós. La gente de A7 en problema. Y del otro lado, una One Shot Killer que se están quedando fuera de zona. Y es el último que queda. Adiós a Fauk y adiós a la One Shot. Y ahí está DP, y ahí está la gente de A7. Y también tenemos aquí a los chicos de la Fusion. Fusion Sport, que quieren su pollito nocturno y quieren sus puntitos. Vamos a ver qué pasa con mi buen DP Rengo. Venga, Renguito. Venga, el buen Rengo. Venga, Rengo, que apenas llevan esas killsitas de este lado. Ahí tenemos al buen Código con una, con 5, 7, 8 killsitas para la gente de A7. Del otro lado, ahí tenemos con esas 6 killsitas de parte de la gente de Fusion. Ahí tenemos a la One Shot Killer con Kai, Lucky y Dani, que apenas llevan sus 5 killsitas. El buen Chile Dogo, Chile Dogo 23, Papu y mi buen Rengo con 2 killsitas. Ya me había enojado que no me había... Oh, vamos, mi perro, soy Violeta, dice mi buen Star Gaming. Ahí está Violetita, Violetita, Violetita. Dice, ándale, ándale, perro. ¿Dónde está el perro? ¿Dónde está el perro que no anda saludando ahí a mi buena Violeta? Saludito para esas personitas que tenemos aquí en el vivo. Saludo para esa gente bonita que tenemos aquí en el vivo, escuchando y visualizando, echándole porras a sus equipos. Entretenimiento nocturno. Entretenimiento nocturno con los mejores equipos que tenemos de este lado. 3 equipos, y ahí está Chile Togo. Papu, papu, ¿dónde está mi buen Rengo? Mi buen Rengo ya me lo bloquearon y tiene que bajar mi buen Rengo. Bájate, mi buen Rengo, bájate, mi buen Renguito, para que te den un poquito de vida. Del otro lado, la gente de Fusion, ahí con mi buen Pascal, que ya me lo bloquearon también. Ojito con el buen Rivera, Rivera que se está acercando. Rivera que se acerca de este lado, mi buen Riverita. Está tomando un poquito de vuelo por acá. Se está agarrando ese airdrop. Tiene un poquito, adiós, ámame. Uy, del otro lado, también se llevaron a... Adiós, ámame. Y Papu, a Rivera. Y ahora queda la gente de la DP. Ahí, ojito con los DP que se quedaron con la parte de arriba, ¿eh? Se están quedando los chicos de la DP con la parte de arriba. Y la gente de One Shot Killer. Ahí los vemos a los One Shot Killer. Y es que esa zona que no le queda. Esa zona, no, esa zona que sí está quedándole. Arrasa ahí a la gente de la DP, ¿eh? Arrasa a la gente de la DP. Y la DP tiene que hacer algo. Y la DP tiene que hacer algo, porque esa zonita, en 20 segundos va a empezar a cerrar la zona. La gente de One Shot Killer también, se tienen que mover ellos, al igual que la gente de la DP. Ahí Renguito tiene un poquito de zonita. Uy, ya se llevaron a Chile Dogo, ya se llevan a Chile Dogo, ya se llevan a Chile Dogo, y allá va mi buen Rengo. Allá va Renguito y al buen Papu también le están acomodando. Y del otro lado, Lucky. A Lucky también. ¡Ojo con Dani! Ahí se están llevando dos a Lucky y a Dani. Y solamente queda el buen Kai. Rengo que se va a tirar. Rengo que se tira. ¡Ay, Renguito! Mi buen Renguito que se aventó y que ya no aguantó más esa aventona. Y se aventó y literal se quedó hasta ahí, mi buen brodecito, se quedó hasta ahí. Saludito para Queen Gaming. Hola, hola, mi buena Queen Gaming, ¿cómo estás? Bienvenida. Que vuelvo a decir, eres bella, ¿verdad? Eres bella durmiente. Ahí está la One Shot Killer, y ahora es el otro equipo de la One Shot Killer que se está llevando. Winner, winner, chicken dinner. El grupo B de la One Shot Killer ahora se está llevando ese pollito, pollito, un pollito para el grupo A, un pollito para el grupo B, winner, winner, chicken dinner, la 1SK, hoy se está llevando los pollos, pero ¿quién se llevará la lista? ¿Quién se llevará la lista esta noche? ¿Quién se llevará el top 1, top 2, top 3 de la lista general? Vamos a verlo eso en la tercera partida. Ahí tenemos a mi buen Rengo y la DP. Ojito con la DP, mi buen Renguito. Saludos para mi buen Rengo que ya se llevó el top 2 de la noche. Y también tenemos a los chicos de Fusion. Ahí está la gente de Fusion que se está llevando ese top 3. Ahí la gente de Fusion. Igual agarrando puntitos y sacándolo todo. Gracias a mi buen Dani Villa, gracias mi buen Dani Villa, colaboradores de la zona, el buen Dani Villa, ahí sacando ese rico likecito. Y por acá estamos viendo igual a One Shot Killer que quedó en top 5, los que llevaron primer pollo, unas buenas killsitas, unos buenos hostos. Hay kills, hay top para la gente de One Shot Killer, del grupo A también.
Vámonos pues. Vámonos a la siguiente partidita de la noche. ¡Oh! ¡Ya me dio lipo! No puede ser, ya me dio lipo. Ya me dio lipo y ahorita me voy a voltear, ahorita voy a hacer magia para que se me quite el hipo porque tremendo hipo. ¿Qué pasó con ese hipo, pase? ¿Qué pasó con ese hipito? Creo que le dio frío al pase. Creo que le dio frito el pase, pero bueno, vámonos. Winner, winner, chicken dinner y el MVP de la noche. ¿Quién se lo llevó, mi buen paste? Ahí está Lucky con 7 kilositas, 7 eliminaciones para la gente de mi buen Lucky de Guancho Gamer. Vámonos pues, vámonos a la siguiente partidita de la noche. Yo regreso con todos ustedes. Muchas gracias a mi buen Dani Villa. Gracias por ese rico laicito, mi buen Dani Villa, colaborador de la zona. Vámonos con la siguiente partidita de la noche. Y arráncate, mi buen pase. Y arráncate, mi buen pastecito. Vámonos con la siguiente partidita. Siguiente partidita de la noche. Tremendo aventón. No aguantó la caída. Ahora, ahí está por acá. Fíjate. Listo. Ahí está. Ahí está el buen Elkin PM, ahí está el buen Fauquicín que dice puro one shot killer y no mamá, dice por acá. Ahí está la guapísima de mi buena Lili Rivera, ojito con Lili Rivera, de ese lado, ahí está mi buena Lili. Saludos, mi buena Semi, saludos Semi, te mando un besote Semi. Qué equipazo los de la One Shot Killer, la neta, dice mi buen Henry Jacinto. Y hoy la One Shot Killer dominando la noche. Hoy la 1SK andan dominando la noche. Vamos a ver la segunda y tercera partidita. ¿Cómo va a tocar esa segunda y tercera partidita? Eso lo vamos a saber en la siguiente partida que nos toca Erangel. Comenzamos a las 11:35 de la noche en este miércoles rico y sabroso. Y después de aquí nos vemos hasta el día domingo descansando las scrimsitas jueves, viernes y sábado. Pero el día domingo estamos de regreso para más balas, para más acción. Y por única ocasión el día de hoy estuvimos esta semana martes y miércoles. Pero la próxima semana comenzamos con nuestra semana normal, martes, jueves y domingo. Solo que se me atraviese el tren y tengamos que cambiar algo aquí en la CDP. Bueno, yo regreso con ustedes en breve. Regreso con ustedes en breve en unos minutitos más. Vamos a tomar un pequeño receso. Vamos a tomar un pequeño recesito ahí de unos minutos y yo regreso con ustedes. Muchas gracias a la gente que está dejando su rico laicito. Si tú no has dejado ese rico laicito, ¿qué está esperando? Regálenos ese rico laicito para que aquí al paste le siga dando lata ahí Facebook y diga a caramba la bamba, ahí te va. Gracias muchachos, muchas gracias a esa gente que deja compartida y que nos regala ese rico laicito.
Vámonos pues, que tengan una excelente nochecita. Yo regreso en unos minutos.
Listo pues, vámonos con la siguiente partida. Vámonos con la siguiente partidita, muchachos. Esto ya fue. Nos vamos con la siguiente y última partidita de la noche. Está 11:35. Listo, Calixto. Nosotros ya nos vamos. Muchas gracias a toda esa gente bonita que está presente de este lado en la CDP. Nos vamos. Y arránquese papá, porque esto ya terminó. Muchas gracias a todos los equipos que estuvieron de principio a fin, aquellos equipos que no se rajan, que están en las tres partidas y que para eso se registran, para estar en las tres partidas, porque no hay que rajarse, que si me fue mal en una partida, no pasa nada, que si me fue mal en la segunda, venga, me voy a aferrar a la tercera partida. De eso se trata, de que estén en las tres partiditas completitas, para que el juego se ponga emocionante y coqueto, y sobre todo para que su equipo tome más sinergia y en algún momento sean de esos equipos que levantan los pollos y levantan la victoria. Así que vamos a comenzar con la siguiente partidita. Ahí estamos viendo cómo ya está llegando toda la raza de este lado. Ya están esperando a entrar de aquí, ojito. Ahí está Ryu, que le está pegando ahí a la hija de Rambo. Quizás le está diciendo, hola baby, ¿cómo te va? Te invito al cine. Del otro lado, Gargolita. Ahí tenemos a Mr. Gargolita. Ay, qué feo estás, igual que el paste de feo. Y vámonos pues, 18 equipitos. Ahí están todos los equipos. Ve, todos los equipos, ¡ay caramba la fama, eh! Todos los equipos completos, solamente dos equipos les faltó un soldado. A Flups y a 7. De ahí en adelante, todos los equipos completitos. Como tiene que ser, completitos los equipos para que se ponga esto sabroso y bonito. Y para que no digan, no, mi equipo no se raja. Y está en las tres partidas de las scrims. Que no, igual que la primera no fue mal, que la segunda también. No pasa nada, yo no me rajo. Y vámonos con la última partidita de la noche. Esto es el Ángel, esta es la CDP. Paste Gamer en la voz. Comenzamos. En 3, 2, 1 y así. Y así comenzamos la tercera partidita de la noche. Ahí está mi buena Mari Gatita, yo pensé que ya hasta se nos había ido a dormir. Mi buena Mari Gatita, ¿dónde andabas, mi buena Mari Gatita? ¿Dónde andabas, Mari Gatita? Ahí recostadita, ¿por qué no hablaba? Yo pensé que ya hasta se me había ido. Yo pensé que esa gatita ya se me había ido a ronronear. Saludito para mi buena, hermosa, chula, guapetona. ¿Qué digo, guapetona? Toda una reinota, la buena Mari Gatita de este lado apoyando a todos los equipos. Y vámonos, porque de este lado ahí tenemos a la gente de la D1 que acaba de caer ahí de frente a los chicos de la A7. Y también tenemos gente de la DP, también hay gente de la D1. Ahí tenemos a Mister y tenemos a Nubia de este lado, Miguel. Ojo, Mister y que está sacando. Ahí, ojito, está sacando la balita por acá. Ahí tenemos a Nubia de este lado. Ahí tenemos al buen Migue. Vamos a ver, ahí mi buen Renquito, que es la gente de la DP. Ahí el buen Renquito, que sacaron un buen topsito en esta partida. Y así estamos viendo, así estamos viendo cómo ya cayeron algunos equipos. Y vámonos del otro lado, miren nada más de este lado cómo se agarraron ahí la familia de mi buen perrito gamer. No, a mi buena bebé. A mi buena bebé ahí de la GDR5, Kevin. Ojito con Kevin, que ya se tronaron ahí a mi buena bebecita. Del otro lado, mi buen perrito gamer también está sufriendo ahí. El buen perro ya me lo están correteando. Adiós a perro. Adiós a mi buena bebé. La gente de mi buen perrito gamer esta nochecita no le fue tan bien ahí a mi buen perrito gamer. Mi buena bebelín, que ya están sintiendo las balas. Ya se han quedado fuera. Allá está Cuguita. Allá está mi buen Broly. En esta partidita donde mi buen Quackity ya
ya se llevó una quincita, donde el buen Kevin se llevó a Berencita, a Quackity, al buen perro, y ahí se van dos de la PRG. Esta noche ahí a mi buen perrito Gamer no le fue tan bien en las balas, esta nochecita ahí en las esquincitas, pero bueno, mi buen perrito Gamer, si me estás escuchando, vamos mi buen perrito, vamos mi buen perrito. De este lado tenemos ahí a Kowai, de ojito con Kowai, que está tratando de ir hacia adelante, hacia donde está la gente de mi buen César. Ahí ojito, ojito, vamos a ver si puede de este lado llevarse Coguita, esa quincita, y si lo va a ver, de ojo con el buen Kowai. Uy, ya lo vieron. Lo vieron, ahí viene mi buen Kowai, ahí, que Kowai se asoma. Kowai se asoma de este lado y ahí está. Venga, muy buena de Kowai. Muy buena de Kowai, Coguita, Coguita. Venga, Kowai. Venga, Kowai ha hecho la épica. Y se va a llevar uno. Y se va a llevar dos. Y ahí viene por el tercero, Kowai. Y ahí viene por el tercero, Kowai. Kowai que se ha sacado una, se ha sacado dos, se ha sacado tres. Allá Kevin, que ya está ahí a distancia cortita, el buen Kevincito de mi buen Kowai. Y Kowai que tiene que recuperarse, ¿eh? Kowai que tiene que recuperarse. Y de este lado ya se recupera. Uy, en la memba. En la memba, pero con tres quincitas. Ahí Coguita, despidiéndose bien Kowai. Y ahí viene toda la familia en ANG, pobre Kevin. Ya no hay oportunidad para Kevin, ya no hay oportunidad. Se va la gente de GDR5, se va la gente de mi buen perrito Gamer. Y los últimos que quedaron de este lado, ya que se había limpiado la zona, Nicky McGalaxy viene a decir, bueno, pues quiénes quedaron por aquí, quiénes son los últimos que quedan para llevarnos esa quipsita. Y de este otro lado, ahí tenemos a la gente de A7 frente a los chicos de la D1. Y nos quedamos con Mari Gatita. Nos quedamos con Mari Gatita, que yo pensé que ya se había ido a ronronear. Que yo pensé que ya se había ido así. La buena Mari Gatita, imagínense ahí sus patitas, ahí haciéndole masajito ahí. Ay, ay, ay. Ay, ay, Mari Gatita, como una familia gatita. Sacando el ronroneo y apoyando a todos los equipos, mi buena Mari Gatita. Y vamos a ver, de este lado, ahí tenemos a la gente de la D1 que le están pegando ahí a los chicos de A7. Y ahí estamos viendo cómo del otro lado, la nueva generación, Flups, la gente de Space, la gente de PC, un One Shot Killer muy lejos del otro lado, ahí por Quarry también pasando la gente de One Shot Killer, la gente de Fusion, y vámonos por acá, regresemos de este lado, porque aquí tenemos a Danshinki, tenemos ahí a Mystery. Aquí de la 7 que andan ahí observando ahí a los chicos de la D1. Ale también por el otro lado, ya le fueron a dar toda la vueltecita. Ya fueron a darle toda la vuelta por acá. Ahí está de este lado mi buen Ale. Ale que ya le están pegando a Alecito. Se tranquiliza la partida unos segunditos. Unos minisegundos, porque esto de repente se tranquiliza y de repente empieza a sonar las balas por todos lados. Ahí pegándole a Ale de este lado. Y aquí tenemos unos chicos de la D1. Ahí está la gente de D1. Ojito con la gente de A7 que se han quedado por acá. Mister y el buen Miguel. Vamos a ver del otro lado. Ahí vamos a ver a la gente de Space. Que ya llegaron por acá, la gente de PC. Ojo con los chicos de la PC. Ya se llevaron a Kamajin. Del otro lado llega la gente de la PC. Ahí están los chicos de la PC que están llegando contra de este lado, contra la gente de Space. Ojito con el buen Etop. Oye, el buen Etop, que siempre lo hemos visto con buenas killcitas. Oye, el buen Etop ha estado tranquilito el buen Etop. No ha sacado muchas killcitas en esta nochecita, lo hemos visto tranquilo. Y al igual que la gente de Space, hemos visto que han estado tranquilones los muchachos. Ahí están las granadas, de un lado y del otro, ojito. De un lado y del otro, ahí viene Strange. Gracias, Paste ese Queen. Venga, Queen Gaming. Gracias a ti, mi buena Queen. Gracias a ti, mi buena Queen, por estar de este lado, mi buena Queencita. Gracias por estar de este lado, mi buena Queen, ¿eh? Muchas gracias a ti por estar de este lado. Ahí estamos viendo la batallita. Ojito, ojito, la gente de PC. Uf. Se está quedando ahí, Strange. Se está quedando cantera, noqueado, gomita, bebé. Ojito con gomita. Esta muchacha que pega duro. Pega duro, bonito. ¡Uy! ¡Qué granada le han puesto de este lado! ¡Qué granada le han puesto!
Y saludo para mi buena Queen. ¿Qué granada le han puesto de este lado, güey? De este lado. A Queen, ¿eh? Y una disculpa. Me dio el mal del hipo. Qué desgraciado hipo. Qué desgraciado hipo que no me deja. Pero qué diablo, Qué diablo hipo. Qué diablo hipo. Y ahí la gente de la 7 que ya se pegaron con los chicos de la D1. Ojito con la 7 que ya se están eliminando ahí a la gente. Ah, no puede ser hipo, desgraciado. No puede ser hipo, desgraciado. Desde radio también está llegando más gente de la D1. Ahí viene cruzando. Ahí está mi buen calvillo. Vamos a observar a mi buen calvillo. Si de repente me quedo un poco en silencio es porque el hipo me está atacando. Adiós a la gente de la 7 y ahora llega los chicos de la... ¡Oh! No puede ser. No puede ser, diablo. Diablo con este hipo, diablo con este hipo. Adiós a calvillo, adiós a la gente de la D1. Y ahí los PRI, el mismo team de D1 dándose contra D1. Vámonos de este lado porque Space se van a encontrar contra los chicos de la Wancho. Ahí están las balas. Están de este lado, ya se están acercando. Vamos a ver ahí a la gente de Space, de Sexo, ese buen... Ah, puede ser otra vez. Puede ser que el hipo me está invadiendo. ¿Qué diablos es eso? El buenito. Ya la había hecho, viene y se regresó. Yo pensé que se iba a eliminar a uno de la Wancho Killer. Yo pensé que sí lo iba a eliminar. Y ahí viene Taque, ya un poquito tarde Taque. Un poco tarde, el buen Taque, ya por un lado y por el otro. Adiós. Porque ámame. Y ya le está dando y le dice ámame. Ámame más. No puede ser. Ah, la la. No puede ser.
Bueno, este hipo, el stream del hipo. El stream del hipo. ¿Qué pasa con la pantalla también? No puede ser ahora. Entre el hipo y la pantalla. Ah, bueno. Entre el hipo y la pantalla hoy. What? What the hell? Yes. Entre el hipo y la pantalla, que hoy no se quiere. Venga, ¿qué pasa? ¿Qué diablos, muchachos? ¿Qué diablos? Y ahí está. Ahí está la gente del equipo de la nueva generación que se están encontrando ahí contra los chicos de la T1. Se están pegando, pero con todo. Y ojito con la gente de la de uno. Diablo, y así vamos a narrar. Así vamos a narrar hasta que se acabe. Ah, hijo de la chinita. Bueno, hipo, hijo de la china. Déjame en paz, hipo. Déjame en paz. Ya ni mi exnovia se aferró tanto como tú, hipo, desgraciado. Ahí está Capi. Ojito con la gente de la Guancho Killer. Del otro lado, Team Guatemala pegando. Ojito con la gente de Team Guatemala que le está pegando ahí, mi buen mayor. Del otro lado, ahí tenemos al buen Memo. Venga, mi buen menor, ahí tenemos a Matrix. Están tratando de recuperar a los chicos de la TMG, porque del otro lado ahí la gente de la 1SK. Ahí tenemos a los chicos de la 1SK, Danny, Kai, estos brothercitos. Vamos a ver si se acercan. ¡A su madre! ¡Qué diablos! Al buen Jiren ya le pegaron, la familia de mi buen Nick Galaxy. Este es Capi. Ahí están los chicos de la gente de Guancho Kiri pegando a la gente de la NG. Ahí a Enigma Galaxy, que lo tenemos por allá. Soltando malditas allá, mi buen Capi. Que lo vemos a lo lejos, al buen Capicito. Saludo para esa gente bonita que nos está visualizando. Y que hoy está escuchando ahí el hipo de paste. Y que hoy está escuchando el hipo de paste, qué diablo. ¡No! Venga de este lado, guacho aquí. Es como una guacho killer ahí de frente a la TM. Siguen tirando balitas ahí contra Enigma Galaxy también. Ese buen Riverita. Ese buen Riverita que también está sacando balas de este lado. Ahí vemos a Riverita y vemos a la gente de Enigma Galaxy cómo va cruzando. Del otro lado, mi buen Barbie de la SN. Que se escapa porque le están dando, pero con todo. Pero con todo le están pegando. Con todo le están pegando. Aquí vemos ahí en el suelo, tenemos ahí a Barbie. El otro lado, Bis, ahí está mi buen Hydra. Ojita con mi buen Hydra, es el buen Danny de la familia de Hydra, que vino aquí a sacar el parchecito. ¡Ay, qué buena que le está acomodando de ese lado! Se lo lleva el buen Hydra. Bueno, buen movimiento. No, una disculpa ahí, una disculpa por el hipo y por la pantalla que anda bloqueándose hoy, en esta tercera partidita. En esta tercera. Pero más enfadoso mi hipo que traigo yo. Yo ya estoy, pero que me lleva la china. Yo ya estoy que me lleva la chinita. Hay 9 equipos ya. Hay una zona que ya está bastante, bastante cerradita. Por acá vemos ahí a la hija de Rambo que está de frente ahí a la S. A SN. Poquito, poquito. Adiós a mi buen Barbie. Ahí está Tenny. Ahí está Daddy. Ahí está Pisa. Ahí está el buen Dani. Ahí está Denny y Dani de este lado. Y Daddy. Dani, Denny y aquí estoy. Dani, Denny y Daddy. La triple D. La triple D en la casa.
Por aquí tenemos ahí a la hija de Rambo, ojito con Memo, Matrix, la gente de Team Guatemala. Guancho Killer con mi buen caicito Dani. Ahí está la Guancho Killer que están siguen aguantando. Del otro lado Capi Rivera, bye bye, y el buen Fauki. Que todavía no llevan muchas kills, ¿eh? Que todavía no llevan muchas killcitas estos muchachos. Venga ahí de parte de los fluxitos. Rige de Ramos del otro lado, todavía se habrá de uno. Hay gente de la 7 todavía. También por acá. Uy, qué buena le han pegado por acá, ¿eh? Le han pegado a Bye Bye una buena balita. Por ahí está su equipo. Ahí está su equipo ahí a... ¡Ponme a los de PBR! Ahí está la gente de DP, mi buen Guillermo. Ahí está los DP, mi hermano. Con todo el hipo, el paste, con todo el hipo, pero míralos. Ahí anda la gente de la DP con el chile dogo, papu. Y letras chinitas, mi buen Rengo. Saludito para mi buen Renguito. Al buen Rengo que ya me le dieron callecita, Renguito. Al buen Renguito que ya le dieron callecita. De este lado, ahí tenemos a chile dogo, papu. Venga mi buen Renguito por acá. Que ya me le dieron cuello a Rengo. Pero que su equipo sigue completito. De este lado ahí tenemos a Jito. A Enigma Galaxy. Ahí está la gente de Enigma. Mi buen Quackity, ¿eh? Con unas buenas killcitas, el buen Quackity. Ahí vemos esa zona. Del otro lado la gente de A7 se ha acercado contra la One Shot. Ahí vemos a la gente de A7. Uy, Quackity ya se bajó ahí al buen Denny. Quackity que se está bajando ahí al buen Denisito. Pero claro, estamos ahí, Genji, Quackity. Quackity que tiene ahí a la gente de SN. Ahí a distancia. También tiene ahí a la gente de la One Shot Killer. Salud para mi buen Renguito. Salud para ese Rengo. Y ahí controlando el hipo, controlando el hipo. ¿Cómo lo estoy controlando? Yo ni sé cómo, pero ahí tratamos de no hacer ruido. Bueno, no. Ahí está. De otro lado sigue. ¡Oh! ¡Hombre! Sigue la bala de este lado y está la gente de A7. Estamos viendo balas por parte de la gente de DP. Vamos a ver a los chicos de la DP que están aquí al ladito de la gente de One Shot Killer. Que se quieren ahí, empezaron a tronar, ya se llevaron a uno. Se llevan a uno de la One Shot. Del otro lado estamos viendo allá como la gente de la D y A7 están pegándose tirito también ahí, flaco. Del otro lado también tenemos a Enigma Galaxy, que están encerrando acá a la gente de la One Shot. Y con Enigma Galaxy que tienen ahí a Dani. Y se está acercando la DP, ¿eh? Y se acerca la DP de este lado. Se acercan los chicos de la DP contra la gente de la One Shot. Ahí están pegando los tiros. Ahí está el buen Bye Bye. Ojito con el buen Fauki. Del otro lado aquí tenemos al buen Chile Todo. Chile hoy ya le están soltando un poquito de granada también. Ahí Papu, del otro lado letra china. Chile Todo que está aguantando, ¿eh? Está aguantando. Ya sacaron la molo por acá. Ahí está Bye Bye que está sacando un poquito de molo. Ya se va la de humo. Suelta la de humito. Adiós a Chile Dogo. Adiós a Chile Dogo. De este lado se está acercando el buen Fauki. Fauki que se acerca. Quiere a Papu. Por poco le pegan ahí a Fauki. Ay, 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 adiós. Y buena de este lado ahí. Ojito, la gente de la DP. Ya no aguantaron más. Por poquito se llevaban uno. Y del otro lado ahí One Shot Killer también está quedando fuera. Son cuatro equipos los que están quedando. Es Genji, es Quackity. Quackity con ocho killcitas y hoy anda, pero
agarren a Quackity. Código, ahí tenemos a Undergalix, la gente de A7D1, ahí tenemos a mi amor, al buen Jay Flaco, ojito con la gente de D1. Vienen inspirados los chicos de la D. Ya se han llevado pollito. Ya se han llevado pollito en las últimas scrims. Vamos a ver si se llevan otro pollo los muchachos. Del otro lado ahí tenemos a Código, ahí tenemos al buen Under. Y la gente de Wancho quiere que hoy estuvieron ahí aguantándose. Estuvieron pegando duro el día de hoy. Sí, pegaron hoy la gente de Wancho. Uy, adiós. Sobran tres equipos, ahí está Genji, ahí está Quackity, mi buen Rallycito. Al otro lado tienen de frente ahí a la One Shot, donde está Calvi, donde está Bye Bye. También tenemos aquí a la gente de D1, a mi amor, a Jai, el buen Jairubi. Jairubi es flaco. La gente de la D1, que han sacado pollo los chicos de la D1. Que han sacado pollito los chicos de la D1 y venga, no dudo que saquen otro. Wancho Kill quiere otro pollo. Quiere llevarse otro pollo nocturno esta noche. Vamos a ver si se lo lleva ahí con pocas killcitas ahora, Con pocas killcitas, 5 kills ahí para la gente de la Wancho. Del otro lado ahí de uno llevándose más killcitas. Ya llevan las 10 kills los muchachos. Mientras la gente de Necnigma está tratando. Uy, ya se va. Adiós, bye bye. Adiós a Bye Bye, adiós a Capi, ojito que Capi es el último que se quedó. La gente de One Shot Killer ahora en problemas y ese pollo se lo quiere llevar de uno y la gente de Enigma Galaxy. Ese pollito se lo están arrebatando el último ahí a la gente de la One Shot. Y porque sería épico que mi buen Capi sacara todas las killcitas. Día épico y ahí está, y ya lo están agarrando. Adiós, adiós, adiós al buen Capi. Y ahora sí, como lo dije, hay una D1 que está con ganas de llevarse pollo, pero también la gente de Enigma Galaxy se quiere llevar el pollito. Ahí tenemos a mi buen Genji que ya está tirado. Quackity también, el buen Rally es el último que quedó. Rallycito, Rallycito, Rallycito contra la gente de la D1, con todo y el hipo. Con todo y el hipo del buen pase están agarrando y le dicen ¡vámonos! De uno. La de uno, de uno, de uno, de uno. Y con todo el hipo, el paste con hipo. El paste con hipo se está llevando el winner, winner, chicken dinner. La gente de la day one, la day one, la day one, la day one. La de uno está en la casa. Los chicos de D1 sacando ese pollito rico. Ahí está la D1 que se vuelven los últimos en llevarse este pollito nocturno. Saluditos ahí al buen Flaco, mi amor, al buen Jesse y también a Jairubi, que se están llevando ese winner, winner, chicken dinner, último pollo de la noche. Muchas gracias a todos los equipos que estuvieron presentes en esta nochecita de hipo en la última partida. Nochecita de hipo en la última partida, pero con todo hipo, no nos rajamos. Winner, winner, chicken dinner, winner, winner, chicken dinner. La gente de la D1 llevándose el último pollito nocturno y... Y mucho. Ay, diablos. Por andar de mamón. Venga, saluditos a todos. Que tengan una excelente noche. Nos vemos hasta el día domingo, muchachos. Preparen sus equipos, preparen sus balas, preparen sus estrategias. Porque el día domingo nos estamos viendo de nuevo aquí en la CDP con más validas. Y en la semana, acompáñenos a jugar clásicas con el tío y el chisme loco que hacemos en las clasiquitas. Yo me despido junto con mi compañero Lipo, que esta noche me acompañó en la última partidita. Saluditos ahí a la One Shot Killer, que se llevaron el primer, segundo pollo, y el tercer pollito se lo lleva la gente de la Day One.
La D1 con el buen Pedro Calvillo y el Hipo también se quiso despedir. Pase, pase para todos, que tengan una excelente noche. Dando las 12:05, hoy jueves, así nos despedimos. Winner, winner, chicken dinner. Y el MVP, ¿quién se lo llevó, pase? Segundo lugar se lo lleva la Enigma Galaxy. Tercer lugar ahí tenemos a la One Shot Killer. Y el MVP se lo está llevando el buen Quackity del Enigma Galaxy. Con 8 killcitas el brother, llevándose unas buenas killcitas en la última partida. Y ahora sí, nos despedimos. Muy buena noche a todos los equipos que estuvieron presentes el día de hoy aquí en la Ciudad del Paste. Nos vemos hasta el día domingo con más balas, con más scrimcitas. Recuerden que estamos 3 días a la semanita para los equipos nuevos que se presentaron hoy. 3 días a la semana, martes, jueves y domingo, 10 de la noche. Nos vemos en la voz Paste Gamer. Paste, paste, paste para todos. Chao, chao. Buen flaco, mi amor, el buen...